Víctor Hugo Dávila, quien estuvo en Rusia y siempre se portó bien. Ahí está. Sí. Llegó siempre a tiempo a todos los enlaces. Eso lo único de malo. Sí, sí. ¿No? ¿Puntual? Puntual. Yo estuve esperando en la Plaza Roja un día. Hacía un poco de frío. Solo en uno con gafas. En uno nomás. Sí, sí. Pero ¿por qué llegó? ¿Por qué? Es que estaba sensible. Estaba sensible. Extrañaba Lima. Sí, estaba sensible. Estaba sensible. Estaba conmovido. Extrañaba Perú. Sí, llegó el camarógrafo, Gustavo Sidarayán, y le dije, Gustavo, ¿qué pasó con Víctor Hugo? Está mal. ¿Pero cómo llegó Gustavo? ¿Cómo llegó Gustavo? Gustavo. Corriendo. Y me dijo... No, me dijo, Víctor Hugo se ha congestionado. ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. Tiene todo el derecho a enfermarse también. Claro. El cambio de clima, el jet lag. Vamos a ver qué cremas comía. Intoxicó. Intoxicó. Sí. El cambio de temperatura, el cambio de alcohol también. Víctor Hugo Dávila recorrió el mercado Danielovsky, ubicado en Moscú. Veamos las novedades que encontramos. Chévere, chévere. No cerveza, no tiene nada de alcohol. Uy, qué rico. Alucinante, mira, acá están en su pecera, allá las pirañas caminan. No es un centro comercial, menos una selecta tienda de pan llevar. Lo que conoceremos a continuación en la banda del chino es Danielovsky, el más moderno y antiguo mercado de Moscú, en Rusia. Hoy ya viene un recorrido gastronómico. Vamos a buscar la carretilla que prepara más rico. Este es un centro comercial, compadre. Este es un mercado. Es un mercado bastante tradicional. Es uno de los más antiguos de Moscú y ofrece una gran gama de comidas de diferentes países. Acá solamente se viene a comer. Y a comprar también, porque puedes comprar todo lo que es carnes, pescados y todo. Está todo en uno. ¿Es un mercado? Sí, sí. No, yo creía que era el Joker. Esta dupla logró que el mundo probara nuestro exquisito ceviche y su picante al mundo. Papantla. ¿Está rico? Riquísimo. Ahí está, mi hermano. No trae causa, bro. Causa sí hay bastantes acá, mira. Un brindis con kebab, el refresco fermentado con pack negro ruso, para iniciar el recorrido por este lugar que atiende revestido con cristal. ¿Cuál pecera? ¿Qué cosa es lo que vamos a probar ahorita? Un refresco a base de pan negro. Es muy parecido a la tradicional chicha de jora. No es cerveza, ¿no? No, no es cerveza, no tiene nada de alcohol. Uy, qué rico. Está bastante bueno, ¿no? Es como una cebada gaseosa, emoliente y chicha de jora. ¿Cómo se llama? Esta C se lee como una S, se llama kvass. Salud con kvass. Sin alcohol, ¿eh? Qué sano que estoy, de verdad. Me llama mucho la atención los panes que comen aquí los rusos. Esto es una nueva tendencia, porque antes el ruso no hacía ni el baguette, ni el pan francés, ni nada por el estilo. Antes simplemente se hacía moldes de panes que lo llaman el batón y se comía eso. El pan es grande para compartir en familia. Claro, el más tradicional es el famoso pan negro. ¿Y por qué tan famoso? Es tradición rusa. La receta se creó incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que los soldados llevaban su pan negro como vianda, ¿no? Y el medio tiene algo de mermelada, una cosa. Sí, algo que lo han agregado ellos mismos, ¿no? Más de 50 años de antigüedad tiene Danielovsky, el más concurrido y visitado por los turistas. Parte de la guía moscovita te lleva a conocer qué tipos de frutas se saborean acá. Cualquier peruano debe sentirse orgulloso de tener una granada tan buena como esta. Esta es granada peruana. Sí. O sea, ¿esto la exporta? Granada peruansky, Perú. ¿Cuánto está? 800 rublos el kilo, que es aproximadamente $14. Este es el jugo de granada que lo exprimen en esos cosas. Mira, pruébalo. Primera vez que lo voy a probar. Ni en Lima. ¿Qué dices? Debe ser bueno. ¿En serio? Y es súper nutritivo. Refuerza el sistema inmunológico, la hemoglobina del cuerpo lo reproduce. Ese es un tipo de tomate del sur de Rusia. Tiene un aroma especial. Como para foto comercial, ¿ah? ¿Eh? En Lima está más aplastado. Está súper caro el tomate. $550. $10. Un kilo de tomate. Tienes todo para elegir sin hacerte problemas. Mira. El cilantro fresco. Para hacer un cevichito, pues lo máximo, mira. Un habanito. Lechuga. ¿No? Sí. ¿Pica? No mucho, ¿ah? ¿Quieres probarlo? No, gracias. ¿Cebolla también? Cebolla roja. Es un tipo de cebolla que crece en el sur de Rusia también. Es bastante rico porque no es picante. Es diferente, ¿no? Tiene el grano pequeño. Y teníamos que poner un postrecito, que mejor que una fruta. Sí, de todas maneras, mira, estas son las frutas exóticas de Vietnam. Más pequeñas, sí, ananás, eso es en ruso. Ananás. Mira, pesa como unos 20 kilos. ¿Qué es? Es una fruta que se parece bastante a la chirimoya. ¿Esto es maracuyá? No, esto es como un membrillo. ¿Y el de acá? Lo llaman la fruta dragón. Por la forma y todo. Por la forma. ¿Y esta fruta qué sabor tiene? Como un kiwi, puede ser. Ah, ¿cómo se ve? Se ve bastante bonito, ¿no? Qué linda. Las carnes se lucen con gusto,
Y es que un buen rabo de res tiene calidad y garantía. Mira la sección carnes, ¿ah? Mira lo ordenadito que está. Deberíamos aprender un poquito, ¿no? Claro, mira, aquí tienes cordero, en res, res adulta, res bebé. Lo bueno que no hay pasitas voladoras por acá. No hay. Dentro de Danieloski, las caseritas presentan sus menús mundiales. Muchachos, llegamos a la zona de comida. Y este es como una barra cevichera en Perú, Orlando. Los negocios ahora son así pequeños, bien organizados y con 7, 8, 10 platos. ¿Qué tal las ramen para preparar, me parece? No, ya son platos listos. Ellos tienen su sartén ahí, mira, con inducción, no tienen fuego. La caja a su izquierda, mira cómo sirve la comida. ¿Ves? Algo que está bastante de moda aquí en Moscú. La gente ya no va a restaurantes a gastarse un poco de plata. Mira, he dicho, Pepe, en este país ya comer acá. Mira, se ve bien. Es pasta de arroz con mariscos. Pato a la brasa y tal. No estamos en la calle Capón, estamos aquí en Rusia, en el mercado Danilovsky. Okay. Está bastante sabroso el pato. Se ve bastante sabroso. Sí. Uy, va a comer bastante. Pero está, creo que te ha dicho pato, Víctor Hugo. Sin embargo, la que raya con calor y más en invierno es la extraordinaria sopa vietnamita Phobo. Con un rico sopón, sudas al toque. Esta es la sopa que los rusos están locos. Es sopa vietnamita y está volviendo loco a todo ruso. Sopa a base de res. Lo interesante es esa sopa, que al momento de servirla, te ponen la carne cruda en el fondo del plato y lo rellenan con el caldo y con unos fideos de arroz. Y va con bastantes hierbas frescas como menta, perejil, culantro. Pero si acá pusieras un caldo de gallina, ¿funcionaría o no? Exacto, eso es lo que digo. Una patasca. Una patasca. Wow. Con el frío que hace aquí en Rusia, la gente siempre busca comer algo con qué calentarse. Y está la sopa. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, entonces aquí le echas jengibre. Claro, poquito, ¿no? Hicimos guión. Un poco de menta, su limoncito, su frijolito chino, lo que no puede faltar para un peruano. El ají, buenaza. Mira la carne, allá se coció. Riquísimo. Para llegar a Danieloski desde el centro de Moscú, en auto te puedes demorar casi 30 minutos. Si vas en tren 20 bajando en Babileska con la línea circular. Seguimos caminando y llegamos a ver animales vivos, ¿no? Que también se comen. Sí, hay langostas de río. Sí, ahí están vivitas. Tú los escoges, ellos los sacan y te la ponen en una bolsa, ver, y te la llevas. Si está vivo. El orden, la limpieza, la organización. Y encima te dan ideas para los sabores con los que puedes trabajar. Alucinante. Mira, acá están en su pecera, allá las pirañas caminan. Bueno, aquí está una de las cosas más ricas que tiene Rusia, es el caviar, y este caviar negro, 29.120 rublos, $500. Es el caviar negro, en Europa cuesta 5 veces más. ¿Y qué te hace el caviar negro, mano? Bueno, dicen que es súper afrodisíaco. Es como la leche tigre peruana. Claro. Ahora, pero los peruanos somos mucho más ahorradores. Claro. $500. Lamentablemente no lo podemos abrir porque está sellado. Esto es algo que te lleva a otro planeta al probarlo. Es papá, yo prefiero mi conchanera. Yo prefiero que huevere bonito. Augusto, acá están los Popeyes y acá todo lo que es pescado. Y allí están desescamando, esviscerando, tienen agua, o sea... ¿El pescado es caro? En realidad es bastante caro por el hecho que lo traen, es importado, ¿no? Y ahí en Lima, nuestros caseritos con su papel... ¡Ay, toque! ¡Lleve caserita! Nuestros pescados son cultos, tenemos el periódico. La importancia de la cultura también se respira en este mercado, donde la lectura no cuesta ni desgasta los ojos. Muchos lugares tenemos eso, no solo en este mercado. Ajá. En tiendas, yo uso este servicio que es gratuito, yo leo el libro, después yo dejo el libro aquí, llevo el otro. Aquí dice, puedes coger el libro para leerlo, o asimismo, el libro que ya hayas leído y no te sirve, ven y déjalo aquí. Usted es rusa. Yo soy rusa, soy guía. La quiero felicitar por toda la cultura maravillosa que hay en su país. Gracias. Y todo lo que nos enseñan ustedes con este ejemplo para seguir nuestro país también. Acá los precios no están tan al alcance del bolsillo. Los productos conservan un estricto control de calidad y a veces es difícil que te den tu yapa. Sigamos conociendo, son pescados secos, vamos a decir. Sí, bueno, esta es una técnica milenaria rusa, el secado y el ahumado de los productos, ya que el invierno aquí dura más de 8 meses, el verano es 3 o 4 meses máximo. Con esa técnica ellos pueden guardar sus productos y así les dura muchísimo más tiempo. Y va recontra bien con el vodka. Danieloski, el bello mercado ruso, donde vale la pena pagar capricho. No, está vivo. Vamos a hacer la polla. Vamos a ver quién gana la polla de chino. A ver. Es bien fácil. ¿Ya? Hay un premio económico. ¿Ya? Vamos. Pero, ¿quién gana? ¿Ya? Ya, ya, ya. Pero, ya. Pero, ¿el que gana? 300. Ya. Pero, ¿qué? Tiene que ser difícil. Tiene que ser difícil. Ya, con golpe y todo. A ver, no. Vamos a jugar solamente 2 partidos, mire. Ya. Colombia, Inglaterra y Suiza, Suecia. Ya. El 90 resultado final. Me tiene que dar resultado exacto de los dos. Marcador. Sí. ¿Marcador? De los dos.
¿Acierta? Gana. Vamos a ver. Rapidito. Víctor Hugo. Colombia, Inglaterra. 2-1 Colombia. ¿Ah? 2-1 Colombia. 2-1 Colombia. Ya. Víctor Hugo. 2-1 Colombia. Correcto. Y Suiza, Suecia. Suiza 2-0. Suiza 2-0. Sandra Vergara. Ay, ay, ay. Ya. Colombia, Inglaterra. Sí. Colombia. Colombia 1, Inglaterra 2. Ah, por Fergus. Suiza, Suecia. Obvio. 2-1. Suiza 2, Suecia 1. Ya, si alguien dice penales, no tiene que decir cuándo juegan acá los penales. No. Pero, o sea, o sí tiene que decir quién gana. Eso sí. Characata. Cha. Cha. Colombia, Inglaterra. Ay, oh, ya, 2-1. ¿Quién? Colombia. Sí. Suiza, Suiza, Suecia. 1-0. No, o sea, 1-0. O sea, usted quiere que pierda el país donde vive su mamá. No, al revés, o sea. 0-1, 0-1. 0-1. Señor Seijas. 2-1 Inglaterra. Ah, gana Inglaterra. Ah, Serrano gringo. Y Suiza 1-1, pasa a Suiza por penales. Pasa a Suiza por penales. Vamos a poner este de Suiza, penales. Oh. Suiza, penales. Martín Arredondo. Pasa. Rapito. Gana Colombia 2-0. A su madre, ya. 2-0. Y el mismo resultado que Seijas. El empate 1-1 pasa a Suiza por penal. Suiza por penal. El empate. ¿Y más va a jugar? Realmente puede ganar su voy igual que yo. No, sí, y no puede poner igual, porque si pones igual. Claro, pero no juego, pues. No, divide, pues, ya, amiga. En segundo le pongo 3-1. ¿Quién juega? ¿Argentina? ¿Argentina? Primero, Colombia 3-1. Colombia gana 3-1. Argentina. Al segundo gana Suiza. ¿Pero gana Suecia o gana Suiza? Ya. Y Perú, ¿cuánto queda? Inglaterra. Colombia gana 2-1. ¿Correcto? Vamos a ver. El señor DJ. Tiene el mismo resultado que el mío, ¿ah? ¿Tiene el mismo que tú y yo? No, 3-1, 3-1, 3-1. No, Suecia. Ah, sí, eso sí, está bien. ¿Cómo está? Suecia gana por 1-0. Muy bien. Suecia gana 1-0. Sí. Sí. Y Colombia pasa por penales. Colombia pasa por penales. 1-1. Ah, pues dije que sí, ya, 1-1. Claro. Por penales. Ojani. Firmiño. Colombia 2. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Colombia 2. No, Colombia 2. Dos puntos colombianos, no, ¿cómo? Sí. Y con el otro 0. Inglaterra 0. ¿Y Suecia, Suiza? Suecia 1-1, se van a los penales. O sea. ¡Qué penal! No, ¡saliste, no, saliste! No. Escuche, para que se vaya. Para que se vayan a los penales, tienen que empatar. ¡Habla rápido, ya, pues ya! ¡Oye! Gana los más churros. Suecia. La Suecia. Por penales. Está más churro. Te queda 1-1 y penales Suecia, ¿ya? Y al tío Tenor, el tío Tenor. Falta Gringacho. A Tenor. Suiza, Martín. ¿En Suiza cómo queda tu partido, Suiza, Suecia? Empate 1-1, pasa por penales Suiza. ¿Qué? Seijas también 1-1, ¿no? 1-1, ya. Hay premio de verdad, ¿ah? Si alguien acierta, hay premio. Alfonso. Ya no alcanza la pizarra. ¡Vamos a un corte! No alcanza, pues ya no alcanza. Oye, pajarito, tú también vas a apostar, ¿ah? No te olvides, ¿ah?